Los afanes, siéntese. Fuerzas del ESMA tuvieron que intervenir ya que un grupo de personas les cerró el paso y arremetieron violentamente hacia los partícipes de la movilización. Falta de unos padres con disciplina es lo que hace que haya gente así. Vea eso. Denunciaron abusos por parte de algunos habitantes del sector. La policía, cuatro personas. Dios me lo bendiga, mi amor. ¿Lleva dinero? Hola chicos, ¿el profe no ha llegado? Nada. ¿Y a ti qué? ¿Cómo te terminó de ir con el trabajo? ¿Sí entendiste? No, no lo terminé ni hacer. Yo estaba pensando en que, no sé, de pronto podía acompañarte hasta tu casa y me explicabas un rato. ¿Y ustedes cuándo piensan consumar eso? ¡Bendita! Hola Cris, hola chicos, ¿cómo están? Hola Aureli. Miren, él es mi amigo Dylan, él es de cuarto semestre y pues él fue el que me ayudó con el trabajo. Soy Cristian, ella es Lorena y él es Mateo. Dylan, ¿y tú de qué horario eres? Yo no te había visto antes. De la noche. ¿Cuántos años tienes? Cumplí 19 hace poco. Mira qué casualidad, yo también. Bueno, estábamos hablando de que tenemos un trabajo que nos tiene ponchados ¿de qué? Cálculo integral. De cálculo integral. Y pues estaba pensando que ya que tú les vas a ayudar a ellos, también podrías ayudarnos a nosotros. Ya que Chris no quiere. Y pues tú eres bueno en eso, ¿no? Chicos, nos va a tocar armar plan. ¿Calamidad? ¿Qué le habrá pasado al profe? Pues no dice, pero lo que sí sé es que no tenemos clase. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué dices, Dylan? ¿Nos acompañas? So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And it started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. Dylan, y tú eres de aquí, no sé los demás, pero yo te he notado un acento diferente. Yo nací en Pamplona, pero hace como 2 años es que vivo acá. Desde que mi mamá se quedó sola, vinimos acá y no nos ha hecho falta nada desde entonces. ¿Y puedo saber qué pasó con su papá? Se fue, solo eso. ¿Tienes novia? No, y ustedes son novios. Amigos. Chicos, yo ya me tengo que ir. Ay, tan rápido. Sí, ya llegaron por mí. Chao, Dilo. Chao. Chao, chicos. Chao, Brendis.
Bueno, muchachos, yo creo que también me voy ya. Tú también, Chris. Si te vayas, quédate, ¿sí? Marico, ¿por qué tan rápido? ¿Qué es? Y aprovechamos el día. Sí, hay una película muy buena que está dando en cine. ¿Por qué no la vemos? ¿No es esa la que tú querías ver? ¿Cómo es que se llama? El Arte Oscuro. Esa. ¿Vamos? Bueno, está bien. Oh, my love. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. I don't know. Oh my love, I don't know where I'm going. I don't know where I'm going. I don't know. Everything's changing, I find it so strange. Oh no. Something ain't right. Got to find a way to move ahead. Oh my pretty babe, I won't be around till I come back. Wait. Vea, si ves que era buena idea venir. Aproveche. Bueno, papi, no sé usted, pero yo sí voy a ver qué consigo. Suerte. Gracias. Entiendo que tengas. Esa canción me encanta. Chris, tienes que bailar conmigo. Tienes que bailar conmigo. No, 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 no hay manera. Sí, ¿cómo que no hay manera? Chris, esa canción me gusta mucho. Tienes que bailar conmigo. Vamos, ahorita un ratito, bailar. Un ratito, sí. Un ratito, vamos. Thank you.
tanto trato de encontrar. Todo aquello que nos envenena, que nos hace enojar. Cada tanto insisto en buscar cambiar la manera esa que molesta y que nos hace mal. Pero al recordar lo bueno que me das, se me va lo malo, se me va al verte sonreír. Mi día nunca es gris. Se me va lo malo, se me va. Cristian, ¿y Lorena? No, no puedo venir. ¿Y Brenda? Brenda venía conmigo, pero la llamaron y tuvo que irse. Al parecer quedamos solos los dos. Sí, eso veo. Pues si tienes problemas, yo me puedo ir. No, tranquilo. Más bien, dígame qué vamos a hacer, para dónde vamos, ¿ok? Sígueme. Sí, pues. Se me va lo malo, se me va. No era mi intención. No, tranquilo. No, se me pero mire, está sangrando. Todo eso. ¿Mi casa queda cerca? No, es una bobada. Ahorita en mi casa me limpio. Vamos y se limpia mi casa. Mire, que no quería venir. Gracias por el algodón. ¿Y su mamá? Está trabajando. ¿Y usted qué hace en sus tiempos libres? A veces escucho música, a veces salgo a andar a la bici. Pero la mayoría del tiempo juego Play. ¿Juega? Sí, de hecho recuerdo que era muy bueno jugando. No lo dudo. Aunque me gustan más los que son de mundo abierto. Sí, es que ahí uno puede hacer lo que uno quiera. ¿Quieres jugar? No quisiera humillarlo. Sí, ya lo veremos. Dije que no podía conmigo. ¿Ah, sí? Ah, pero con trampa. Dila. Dila, no se pase. Pero Cristian. ¡Cristian!
Bueno, ¿y me vas a decir qué es lo que tienes o te voy a tener que robar? ¿Qué tengo de qué? ¿Cómo que qué tienes de qué, Chris? Si has estado súper distante estos días. ¿Es por lo de la otra noche? No, normal. Eso no es, no es. ¿Y si no es eso, entonces qué es? Es que un profesor me la tiene ahí montada. ¿Cuál, Mario? Sí, Mario. Ese, pues cada vez que me ve no hace sino recriminarme porque me hizo falta entregarle un trabajo. Bueno, ahora vuelvo. Ey, Dylan. Dylan, ¿podemos hablar? Estoy ocupado. Es importante. Si quiere hablamos esta noche en el club. Es que lleva afán. Está bien. Yo llego. Hijo, ya le preparé la comida. No, mamá, no tengo hambre. ¿Pasa algo? No pasa nada. Ay, Cristian, usted sabe que puede confiar en mí. Yo soy su mamá. Es que no sé si... Si le digo algo, ¿no se pone brava? Ay, claro que no, mi amor. Ni que me fuera a decir que mató a alguien o que salió igual que el hijo de la vecina. Dígame con confianza. Es que creo que pierdo un parcial. Me olvidé entregar un trabajo y pues... Tranquilo, eso tiene solución. Confiando en Dios lo alcanza a entregar. Más bien, baje, come algo y se pone a estudiar. ¿Te parece? Bueno, mi rey. ¿Qué más, viejo Dylan? ¿Dice qué le pasó? ¿Por qué se fue así? Sí, con Lorena hasta yo caigo. Correcto.
Nunca había sentido algo así, Furón. ¿Por qué no me dijiste? No sé qué está pasando. Tienes que dar un salto de fe. Jamás lo aceptaría. Pam, hay algo que deben saber. Nosotros queremos saber qué es. Pues lo cité a ellos dos porque hoy quiero presentarles a mi pareja. Mi amor, tienen todo nuestro completo apoyo. Ma, es Dylan. Mamá, soy gay. ¿Qué, Cristian? Por Dios, ¿cómo me va a salir usted con una cosa de esas? Pero mamá, no pasa nada. Por Dios, Cristian. Mire, usted se me calla y hágame el favor y lo suelta. Y se me va de aquí. Se me va. Y usted, Lorena, se me va. Y usted se calla, caballero. ¿Usted cómo me va a salir con una cosa de estas? Que por Dios, ¿a usted qué le pasa, Cristian? ¿A usted qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Por Dios, ¿cómo me sale usted con una cosa de estas? Cristian, váyase para su cuarto. Y, pero es que... ¿cómo vi? ¡Dios mío! Papá no era muy bueno hablando conmigo, por lo que poco fue lo que le aprendí. Pero sabe, Cristian, yo no quiero ser como mi papá. El amor se manifiesta de muchas formas. Es normal sentir empatía con personas, animales, incluso cosas. Es una cualidad muy bonita que Dios nos dio. Pero a la vez puede ser perjudicial porque no elegimos a quién querer. Y reprimir un sentimiento no es vivir. No sé si sea la persona correcta para decirle esto, pero yo soy su papá. Y su bienestar es lo más importante para mí. Sé que su mamá piensa lo mismo. Deje que se tranquilice. Espere que se calme. Cristian, usted fue muy valiente hoy. Y así debe ser. La vida es una sola y es para vivirla. Yo hubiera querido yo tener la valentía que usted tuvo. El mundo está hecho una mierda. Pero hay que adaptarnos. Y ser cada día más fuertes.